Queste sono le domande per gli amici italiani che ho taggato o per chiunque volesse rifarlo. Spero che si legga. Stoppate il video, salvate l'immagine per fare il tag. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. A lo mejor os estáis preguntando por qué ese loco habla en español en un canal en italiano. La contesta es muy simple. Es porque un amigo mío que se llama Alejandro me ha pedido de hacer un tag y este tag fue escrito en español, pero intentaré poner los subtítulos como la mayoría de las personas que está suscrita a mi canal no habla español. Este tag no tiene un nombre particular, si no me equivoco se llama el tag de las preguntas. Y como hay muchas preguntas con contestas un poco largas también a veces, yo pienso que es mejor que empecemos. Ah, la creadora se llama Protocolo, no me acuerdo muy bien, lo escribiré y lo pondré en las informaciones del video. Primera, si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Un marido, un trabajo y vivir en una casa adaptada por mi minusvalía. Segunda, si fueras presidente del gobierno, ¿qué leyes implantarías o erradicarías? Aquí en Italia todavía no tenemos una ley contra la homofobia. Y por esto la primera sería una ley contra la homofobia. Solo tenemos el crimen de odio, pero para mí no es suficiente. Las que erradicarías conciernen la privacy, porque aquí en Italia ni tampoco se puede decir la verdad. Por ejemplo, tú no puedes decir que un político es gay. Porque él puede decir que tú has tocado su privacy, no sé si se dice así. Y por esto esa la erradicaría. Tercera, ¿escogerías una mujer humilde y bella como un amanecer? ¿O una rica y más fea que un never de espaldas? Primero, yo no escogería una mujer porque me gustan los hombres. Escogería un marido, como ya he dicho. Pero creo que escogería un mix entre los dos, como voy a decir en otra pregunta. Cuarta, escoge una de estas tres opciones que te doy si consiguieras 10.001 suscriptores. Vestirte de mujer o hombre y subir el video a YouTube. Decir un trabalenguas mientras te estás comiendo un bocata chorizo. Subir un video cantando a pesar de desafinar como un grillo afónico. Ya he subido video cantando y por esto no puedo escoger el video cantando. Creo que me vestiría de mujer y subiría el video a YouTube. Quinta, si tuvieras que viajar, ¿lo harías dentro o fuera de España? Yo no soy español, sino soy italiano. Y si tuviera que viajar, lo haría fuera de Italia. No es porque no me gusta Italia, sino porque no tengo muchas ocasiones de hablar idiomas extranjeros como estoy haciendo ahora. Y por esto viajaría al extranjero. Sexta, si tienes pareja, ¿qué virtud o qué defecto resaltas de él o ella? Si no la tienes, ¿qué calidades te gustaría encontrar en ella? Perdona, pido perdón a todos por mi lectura que no es excelente. En este momento del video, al acabar de febrero, todavía no tengo pareja. Por esto solamente puedo decir las virtudes
y los defectos que no puedo, que estoy buscando, las virtudes que estoy buscando y los defectos que no puedo soportar. A mí no me gusta el celos. Por lo menos el celo es muy exagerado. Creo que cuando tienes pareja, cuando tienes una relación de amor, tienes que darle confianza. Y si no tienes confianza, mejor que la relación termine. A mí no me gusta el celos para nada. Los defectos, perdón, las virtudes que me gustan son la sinceridad, la confianza, la empatía y que me haga reír mucho, porque en este mundo necesitamos de reír, ya tenemos muchas razones para llorar. Séptima, que te hubiera gustado ser en la vida. Yo no tuve una vida tan fácil. Y si pudiera elegir algo, es tener una vida más fácil de la que tengo. Octava, preferiría ser famoso o rico. Como ya no existe privacy en este mundo, pero si soy famoso ya la tengo menos, preferiría ser rico. Novena, ¿con qué te quedarías si tuvieras que escoger con un cargo de prestigio y posición, aun sabiendo que nunca conocerás el amor, o con un trabajo humilde, viviendo al lado de tu alma gemela? Ya no necesitas, no necesito pensar. Es normal que el dinero sirve a todos. Yo no soy un hipócrita, pero no se puede vivir sin amor. Y prefiero estar al lado de mi alma gemela. Décimo, ¿qué harías si te encontraras una serpiente pitón en el lavabo y te pillara a punto de ducharte? A mí me gustan los animales, pero las serpientes me dan miedo. Y por eso no sé, yo creo que que gritaría como un loco pidiendo ayuda. Onceava, si pudieras conseguir la vida eterna aún sabiendo lo que ello supondría, ¿te lo plantearías? No, para nada, para nada. Yo no voy a hacer nada para estar muerto antes de mi tiempo, pero cuando muero yo lo aceptaré. Pero cuando muero yo lo aceptaré, porque ya pienso que nuestra vida está bastante larga, sí, sin vida eterna. Os pido disculpas si entendéis algo, pero tengo perrito aquí conmigo. Las preguntas terminaron. Yo le agradezco a mi Alejandrito del canal Hora de Comer Time to Eat por pedirme ese tag. Le agradezco también a la creadora del tag, la que no me acuerdo el nickname para crearlo. Espero que os haya gustado a todos. Espero de no hacer un número demasiado largo de errores. Pero como ya he dicho, intentaré poner subtítulos. Y envío un beso grande a todos y nos vamos a ver en el próximo vídeo en italiano.